Bienvenidos a GCN en Español. Hoy les presentamos la bicicleta Stevens Super Prestige que pertenece a la corredora italiana Alice Maria Arzufi. Así que vamos a ver cómo está montada esta bicicleta que tiene una gran trayectoria dentro del ciclocross. Stevens es una compañía alemana de Hamburgo, siempre vinculada al mundo del ciclocross. Gut Bannaer consiguió ser campeón del mundo en 2017 y 2018 utilizando el modelo Super Prestige. En la actualidad podemos ver a la actual campeona del mundo Sanne Kann, que también la utiliza, además de la italiana Arzufi y muchos otros corredores. El cuadro está diseñado para el ciclocross, para poder absorber las vibraciones verticales flexionando lo menos posible hacia los lados, para tener una mejor tracción y que puedan transmitir toda la potencia. Como en todas las bicicletas de ciclocross, es importante el paso de rueda para poder evitar que el barro se acumule en la horquilla y el cuadro y eso haga que se frenen las ruedas. Esto se puede ver claramente, sobre todo cuando las bicicletas están en el rodillo para el calentamiento con las cubiertas de carretera. La UCI limita los pasos de rueda, por lo cual los fabricantes llevan estas medidas al límite para poder maximizar las prestaciones, sobre todo en el barro. En cuanto al grupo, la bicicleta está armada completamente con Shimano Durace D2 electrónico, a excepción de las bielas que son de la marca Easton EC90 SL, en un largo de 170 mm, y los platos que son Shimano Ultegra 46x36. Los pedales son los Shimano XT-SPD, los mismos que se utilizan en las bicicletas de mountain bike o de gravel. El cambio trasero es de pata larga para poder adaptarse a todos los desarrollos, ya que lleva un cassette de 11x30. También se puede ver cómo sujetan el cable del cambio electrónico con un precinto a la patilla del cambio para que no se suelte con el barro o con algún golpe. Pasemos a la parte delantera. La marca Easton también proporciona manillar y potencia. En el caso de manillar, utiliza un Easton C90 SLX de 42 centímetros de ancho y la potencia es de 110 milímetros de largo y ambos componentes son de aluminio. La caja de conexiones del D2 está sujeta justo debajo de la potencia. En el ciclocross se utilizan manillares más anchos y una posición un poco más corta y alta para poder tener un mejor control de la bicicleta. Esa podría ser la razón por la cual utiliza un espaciador de 5 milímetros. Los frenos son de disco, como todas las bicicletas de ciclocross de hoy en día. Utiliza los Shimano Durace de 140 milímetros, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Las ruedas que lleva en esta bici son las DT Swiss CRC 1100, con un perfil de 38 milímetros. En cuanto a los tubulares, son de la marca FMB. Una compañía francesa que fabrica tubulares al estilo tradicional y también los podemos ver en la Paris-Roubaix. En este caso, el modelo elegido son unos slalom de 33 milímetros de ancho, que es el máximo permitido por la UCI. Otro detalle en los tubulares son las letras AMA, que son las iniciales de la corredora Alice Maria Arzufi. Pasemos a las medidas. Alice mide 1 metro con 65 centímetros. Y el cuadro que utiliza es de la talla 52, que corresponde a una S más o menos. La altura del centro del asiento al centro del eje del pedalier es de 67,7 centímetros. El largo desde la punta del asiento al centro del manillar es de 52 centímetros, mientras que la diferencia de altura entre el asiento y el manillar es de 6 centímetros. El peso total de la bicicleta es de 7 kilos 300 gramos. Bueno, espero que les haya gustado la bicicleta Stevens de Ciclocross. Pueden dejarnos todas sus opiniones en los comentarios. No olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Chau, chau!